Subir por sendas técnicas, bajar con mucho flow, bajar por sitios llenos de pedrolos. Todo lo que nos gusta de la bici de montaña, todo lo que disfrutamos y que algunos nos quieren prohibir. ¿Qué opinamos nosotros de eso? Te lo contamos haciendo una ruta preciosa de San Rafael a Pegrinos. Hola, electriclistas. Aquí estamos, una semana más, dale que te pego. Vamos a escenificar la primavera en Madrid. Del vídeo anterior con nieve a la manga corta. Así es. Estamos por San Rafael. Ruta muy diferente. Nueva y a ver qué tal se nos da. La subida al Collado del Hornillo es una secuencia muy variadita, que tienes senderos, tienes caminos carreteros, tienes hasta una pista bastante estropeada, todo con bastante pendiente, algunas raíces, alguna piedra suelta, pasos técnicos. No es nada difícil técnicamente, pero tiene sus desafíos y desde luego es muy divertida, con la e-bike se disfruta mucho. Venga, va. Venga, coche. Va, va. Aquí para entrar en calor, nada más subir. Desde el Collado del Hornillo, la primera bajada hacia el camping de Pegrinos. Es una bajada relativamente sencilla, pero que tiene un par de zonas un poco delicadas. La primera es, la vais a ver al final del primer tramo, porque está muy seca, muy roto, y si no coges la trazada buena, te toca echar pie a tierra. ¡Ahí va! Claramente por la izquierda. ¡Ahí va! Cuidado. En el tercer tramo es donde está la otra dificultad técnica, que es un rock garden. Se puede rodar todo, lo que pasa es que es un poquito bestia y a mí me ha costado decidirme hasta esta última vez. Este es el rock garden que digo yo. Venga, una rueda. Sí. ¡Ay! Joder, es que no hay manera, como no cojas inercia. Ahora sí. Bueno, desbloqueado, joder. Esta es la primera vez que consigo pasar esa mierda. Wow, cuidado con estas cosas. Aquí te vas al suelo. Sin darte ni cuenta, aún. ¡Haga! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! Al lío. Hey.
página de anuncios, ¿viste? No te lo ponen en un anuncio Specialized. Joder, estos americanos y tantos sitios tienen. San Rafael. José Manuel, ¿qué opinas más de las prohibiciones? ¿Qué opina de las prohibiciones? Bueno, pues como todo, ¿no? Que en ese país se prohíbe antes que se regula, entonces creo que está bien regular, ¿no? El acceso al campo, no solamente por el colectivo de bicis, sino por cualquier tipo de colectivo, pero de ahí a prohibir directamente, pues obviamente me parece un sinsentido, ¿no? ¿Regular para solucionar qué problema? Claro, por eso, o sea, primero hay que ver cuál es el problema, ¿no? Entonces, una vez que vean cuál es el problema y de ahí saquen pues sus conclusiones, pues tendrán que ver cómo regulan. Primero nos tienen que decir cuál es el problema, que es que todavía no nos lo han dicho. Totalmente. Bueno, aquí tenemos un trozo pistero. A ver que no dure mucho. Aquí, sí. Fernando, te toca. Vamos allá. Pues es un sinsentido, porque España es uno de los países de Europa con la densidad de población más baja. Tenemos zonas en España con menos densidad de población que Laponia. Con lo cual, pretender prohibir que pasemos por sitios donde prácticamente no encontramos a nadie no tiene ningún sentido. En zonas donde haya demasiada presencia de ciclistas y senderistas o gente que va a hacer trekking, pues habrá que regular. En Estados Unidos hay días que se ponen días concretos para ciclistas y días concretos para peatones. Pues aquí tenemos. Pero en la misma senda. En la misma senda. Un día pone el cartel a la entrada de la subida. Miércoles y domingo prohibido ciclistas. Perfecto. Pues te vas el sábado. Claro, perfecto. Pues igual que la caza. Y ya está. Los jueves y domingos. Tenemos el mismo derecho que los peatones a utilizar el monte. Exactamente el mismo. Y si hay montes que son absolutamente prioritarios ecológicamente, muy concretos, vale. Pero el resto de los sitios no tiene ningún sentido. Moralzarzal, el que está ahora de moda, es un pinar que hay miles y miles de hectáreas en España. ¿Qué sentido tiene prohibir? Y además que las sendas ya están. Que no se están abriendo sendas nuevas. Están usando las sendas. El sábado de 9 a 1 ciclistas y el domingo no vaya ciclistas. Vale, estoy de acuerdo, pero prohibir ir no tiene sentido. Oiga, oh, madre mía, por dónde se ha metido José, así como el que no. Madre mía. Pues esto está cambiado. Aquí han metido motos o algo y está más civilizado que estaba. ¡Qué trazada más mala me has hecho, Juan! Pero mala, Mala, mala. ¿Has cerrado los ojos o qué? ¡Ay! ¡Madre mía!
Uy, va. ¡Qué locura! Cuidado. Vienen dos más detrás de mí, creo. ¡Epa, Barrizal! Y una vez que llegas al embalse de la Ceña para atravesar Peregrinos y para esta primera subida, pues no queda más remedio que asfalto. Pero no hay coches, tranquilo, está bien. ¿Qué opinas de las prohibiciones, Álvaro? Pues la verdad es que no le veo mucho sentido, porque al final estás en el medio natural, no haces daño a nadie. Antes de prohibir, yo creo que regular es la mejor solución, si es que realmente existe un problema. No, es que esa es la pregunta, ¿qué problema existe? Yo no lo veo por ningún lado. Yo tampoco, la verdad. ¡Guau! ¡Wow, esto mola! ¡Esto mola un montón! Aquí hay un poquito de pendiente. Atena. Bueno, una vez que bajamos por aquí. Pues si no cubre. Somos unos orejas de pana. ¿Cuántos chismes de estos hemos cruzado hoy? ¡Au! ¡Me he mojado! ¿Es el camping? No. Desde el camping de Peregrinos se sube por la senda del Arroyo Turil hasta el Collado de la Garantilla, y es una subida súper divertida, muy técnica. Cuesta hacerse con los pasos, pero se hacen todos, la verdad. Solo hay una zona que quizás hay que echar pie a tierra, que justo en esta parte pues hemos encontrado una alternativa que se puede hacer perfectamente ciclable. Está claro que el gran problema de este sitio es la masificación. ¿Eh? Sí. Es evidente. Claro, es que ya, así está el sendero deteriorado totalmente.
Me estoy fijando, José, que es la primera vez que te veo llevar baggies. ¿Baggies de enduro? ¿Qué opinas de las prohibiciones y las regulaciones y esas cosas? ¿A qué? ¿Qué opino yo? Sí. A mí no me pagan por opinar. Eso decía un compañero mío. Pero también es gratis. Ya. Aquí, como decía Beethoven, me gustaría aprender las normas para aprender a infringirlas. Eso es lo que opino yo de las prohibiciones. Pero bueno. Nada más que añadir. Es que yo soy un delincuente. Yo estoy disfrutando mucho con esta ruta. Y no está prohibida, ¿eh? No está prohibida. Ni falta que hace. Teniendo sitios así. Efectivamente. Está la mañana genial. Esta subida me encanta. Esta ahora es vamos a ir collar la gargantilla, verás. Sí, sí. Ahí empieza rock and roll. Rock and roll, ¿no? Sí, sí. Hay más rock and roll. Rock and roll. Que me desmando y no sé dónde voy. Vale. Qué guapo esto. Ahora pendiente hay, porque esto es subir, por ejemplo, chungo. Madre mía, que melonar. Joder. Ya está. Pasado.
El final de la ruta coincide con el final del Camino del Ingeniero, el último tramo que desde el Espinar conecta con San Rafael. Es media ladera, sub y baja constante, algún paso técnico, muy divertido. Casi. Toma ya. Muy bueno, Santos. Ahí, por la derechita lo conservador. Eso es lo más bestia. ¡Ay! ¿Ves? ¡Uy! La verdad es que es una pena porque se me quedó la GoPro sin batería y no pude preguntar a más gente sobre las prohibiciones. Y tampoco podía suponer yo que este iba a ser el último vídeo de All Mountain Enduro por una temporada.